Congreso de los Diputados, la izquierda ha rechazado que se investiguen todos los casos de abusos sexuales a menores en España. PSOE y Podemos han rechazado que se investiguen. Tenemos al exmarido Mónica Oltra condenado por haber abusado de una menor y Oltra sin dimitir. Tenemos también que en la Comunidad Valenciana hay 175 casos de menores tuteladas por la Generalidad y abusadas, y nadie asume ningún tipo de responsabilidad. Tenemos los casos de las niñas tuteladas y abusadas en Baleares, de los que nadie da ningún tipo de explicación y se rechazan las comisiones para investigarlos. Tenemos también al exlíder de las juventudes socialistas de Elche condenado e inhabilitado por haber abusado de una menor. Tenemos a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero denunciados por haber acosado de una joven estudiante, según las redes sociales y según su testimonio, y no han dado ni una mísera explicación. Y luego tenemos ahora a la izquierda ladrando y rasgándose las vestiduras porque dicen que hay que investigar unos casos de unos presuntos abusos sexuales de la Iglesia, cuando ellos son los mayores corruptores, estafadores y violadores de menores que ha podido tener España. Y nosotros seguimos callados y seguimos aguantando cómo pasa todo esto, cómo criminalizan a la Iglesia, cómo piden que se investiguen los abusos a menores mientras rechazan en el Congreso una comisión para investigarlos. Esos mismos, pero sí podemos. Es una vergüenza y nada, quería decirlo en este vídeo porque es que me parece acojonante lo que está pasando en España con estos miserables. Un abrazo.